9 minutos de las 11 de la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos a este rotativo. Hoy un rotativo especial porque estamos yendo camino al Top of Mind. Invitado de lujo, pero lujo top, top para empezar este programa. Así que quédense con nosotros porque hoy tenemos un desafío por delante, llegando al Top of Mind, que mañana, la gran fiesta de todas las marcas, mañana transmisión exclusiva desde las 8:20 de la mañana aquí por Canal 5 Días Televisión, hasta que apaguen la luz, hasta que se lleven el último premio a las 11 de la noche, hasta esa hora, transmisión ininterrumpida con todo lo que pase en este gran evento, el esperado número uno del año, mañana transmitido por 5 Días Televisión, así que súmense. Los beneficios de tus tarjetas Sudamérica no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres, equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay, con tus tarjetas de crédito Sudamérica. Solicitala ahora llamando al 416-6000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Con Estornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando tu marca con la audiencia mediante contenido estratégico y de valor. Somos especialistas, somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Comunícate a estornia@5dias.com.py, también en las redes sociales @estornia-py. Luego de todas estas presentaciones, aquí un invitado de lujo con nosotros. Mañana, una de las charlas más esperadas las dará él. Con nosotros, el señor Carlos Jorge Biederman, presidente de South Food S.A. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, Mauricio, gracias por la invitación. Gracias al equipo de 5 días. Que, por cierto, les deseo, les auguro el mejor de los éxitos mañana. Que así sea. Estamos trabajando para eso. Y creo que también todas las marcas trabajan año a año para quedar en la mente, en la cabeza de todas las personas. Así mismo. Bueno, Carlos, mañana tenemos una charla por delante y estábamos hablando un poquitito antes de entrar al aire en cómo ha cambiado el marketing. Marketing se está readaptando, el marketing conceptual. Antes de la pandemia ya había tendencias, pero la pandemia obligó a hacer más ejecutivo, ahora se habla de performance marketing, que es marketing de desempeño, ¿verdad? Ya no puede ser tan teórico, tan conceptual, solamente construcción de marcas, se sigue haciendo, pero obviamente la realidad real, que es lo que voy a tocar mañana, supera toda la ficción, a todo lo escrito, pues se está construyendo, es como si fuera una noticia en desarrollo. La incertidumbre, la pandemia de connotación y de cobertura global ha cambiado paradigmas que eran, digamos, los principios y fundamentos del marketing, concentrándonos solamente en marketing, en lo que es brand marketing. Eso ha cambiado. Hoy día el marketing está exigido a producir resultados. Es parte de, no es solamente construcción de marca y a largo plazo, sino que tiene que ayudar a sobrevivir a las empresas, a las marcas y mantener puestos de trabajo. Además de ser competitivo en un mundo en donde, un mundo conflictuado, un mundo en donde ni siquiera terminó la pandemia y empezamos con una guerra en el primer mundo que ha causado problemas estratégicos globales, transporte, combustible, provisión de insumos, etcétera, etcétera. Y después tenemos los problemas económicos, consecuencia de todo esto, la estanflación, inflación que hace que la gente, el dinero que la gente tiene, compre por menos, valga menos. Y eso hace que el mercado esté complicado. Y eso exige una aplicación más directa de las teorías de marketing, las teorías, digamos, originales del marketing, y aplicarla en una realidad real, como se dice ahora. La realidad real supera a teorías, a conceptos o a fundamentos que han sido muy útiles anteriormente, pero hoy día está en construcción, está en construcción. ¿Vos ves que eso le falta a algunas marcas? ¿Perdón? ¿Ves que eso le falta a algunas marcas, centrarse en el marketing real de este momento? No, la mayoría de las marcas están muy preocupadas y están actuando dentro de las posibilidades, pero la realidad real es muy... Antes nosotros teníamos oportunidad de pergeñar, de prever, de hacer inferencias, que son predicciones hacia el futuro. Hoy no, hoy las incertidumbres
son tantas que además de mantenernos optimistas, tenemos que ser realistas, tenemos que manejar mucha información, tenemos que estar muy cerca de los consumidores, tenemos que conocer perfectamente qué está haciendo la competencia en categoría. Tenemos que seguir comunicando. Esa es una de las recomendaciones permanentes mías. Me preguntan, comunicá y si no, no existís. Mucha gente dejó de comunicar y ese es un problema muy serio hoy están viviendo, ¿verdad? Dejaron de comunicar y fueron suplantados, no solamente en la mente, en el mercado. Y entonces están fuera del top of mind. Y entonces son temas, son momentos diferentes. Y ahí entramos a lo que es la flexibilidad estratégica, que es la regla del juego hoy día. ¿Qué es la flexibilidad estratégica? Es la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. No es como antes que yo podía prever a 6 meses, a 1 año, así. Oye, es imposible, no sabemos qué va a pasar la próxima semana. Sí. Hay factores que están completamente exógenos, principalmente que están completamente fuera de nuestro alcance o de nuestro dominio, digamos. Y entonces tenemos que adaptarnos. La gente que mejor se adapta, siguiendo la teoría darwiniana, Darwin decía que no siempre sobrevive el más inteligente o el más fuerte, sobrevive el que tiene capacidad de adaptarse a las circunstancias. Bueno, eso está ocurriendo en este momento. Y hay gente que pudo hacerlo y hay gente que no entendió, no supo, no sé. Hay muchas razones. Y bueno, pero sí hay marcas muy exitosas que han entendido o han tratado de entender, eso es más justo, la situación y se han adaptado, se están adaptando permanentemente y están preparados para reaccionar ante cambios, etcétera, etcétera. Me incluyo, yo trato de estar dentro de ese escenario también. No, de ser versátil, ¿verdad? Ser adaptable y tratar de... Hoy día la gran ventaja que tenemos es que hay mucha información. Por eso se habla la teoría del quantum marketing, el marketing cuántico, que además de utilización de tecnología, incluye mucha información que uno puede ir interpretando, analizando, esa es la inteligencia. Y en base a esa información uno puede ir tomando decisiones. No son todas seguras, porque las incertidumbres son ciertas, pero son decisiones que pueden tener resultados positivos porque están basadas en información de consumidores, mercado, incluso mundo, región, país, etcétera, etcétera. Carlos, manejas muchas marcas dentro de Southwood. ¿Cómo hacen para quedar en la mente del consumidor? Bueno, uno de los temas es el top of mind, ¿verdad? Top of mind, explico... Sí. Palabras muy sencillas, las personas, los seres humanos tenemos como ventanitas mentales y entonces vamos ubicando marcas en relación a categorías. Las marcas que tienen mejor desempeño, mejor comunicación, mejor presencia en el mercado son las marcas que están en el top of mind. Las tres primeras marcas son las que generalmente lideran el mercado. Si uno está en cuarto o quinto lugar, puede tener una posición interesante, pero no está en el posicionamiento, es como la gente nos categoriza, cómo nos posiciona en su mente. El valor de las marcas no es un valor nuestro, es un valor de cómo la gente nos ubica. Bueno, entonces el juego del marketing anterior y el marketing actual es seguir estando en esas ventanitas, pero agregando valor. Agregando valor, nosotros hablamos de propósitos. Hoy día la mayoría de las grandes marcas tienen objetivos y propósitos sociales, por un lado, tratar de revertir éxito en la misma sociedad que lo permite o lo genera, y en segundo lugar, éxitos económicos. No hay marcas, mi marca puede ser muy buena, pues si no produce resultados. Uh-huh. Si yo no tengo para pagar la nómina a fin de mes, o para mantener los negocios abiertos, esa teoría no funciona. Esto la pandemia ha precipitado todo esto, nos ha obligado a mirar la situación de una manera mucho más práctica, mucho más realista, mucho más dramática. El tema de... la comunicación que te estaba diciendo, yo recomiendo siempre, no dejen de comunicar. Mi primer consejo sería, sigan comunicando, pero con una diferencia. Hoy día tenemos que saber perfectamente a quiénes estamos comunicando, porque hoy la audiencia está muy fragmentada, hay medios especializados, las redes sociales pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas también, porque la gente puede decir también cualquier cosa. Pero las marcas bien posicionadas en la mente de la gente, las marcas que trabajan bien, que tienen buenos productos y son consistentes en calidad y en servicios, son las marcas que tienen, yo diría, el futuro asegurado, porque además tienen la preferencia de la gente. Cuando dicen acá en Paraguay, mueren todas las teorías. Sí. ¿Crees que es así? Absolutamente. Hasta las de marketing. Algunas veces principalmente las de marketing. Mira, nosotros, siendo una franquicia, somos parte de un esquema global y a veces hay ideas que han surgido exitosamente en otros países. Y cuando algunas veces las hemos aplicado y hemos tenido resultados positivos, en otros casos negativos,
no hay ninguna garantía que algo que tuvo un éxito en particular, porque también hay razones para esto. Los mercados son diferentes, las personas son diferentes, las necesidades son diferentes, el poder adquisitivo es diferente, hasta la inflación es diferente. Entonces, no necesariamente lo que es bueno en Hong Kong o lo que es bueno en Buenos Aires puede tener el mismo resultado por las razones que mencioné antes. A veces sí, depende. Si se adapta bien, eso es parte también de la adaptación. Si uno puede adaptar bien y darle ese sentido de innovación, de creatividad, de llegar al consumidor de una manera diferente y que se entienda lo que uno está, porque a veces le confundimos a la gente. A veces uno de los problemas que nosotros miramos es que a veces nuestra comunicación habla demasiado y el consumidor no tiene tanto tiempo. El consumidor va a lo concreto, el consumidor necesita satisfacer una necesidad o satisfacer un deseo, dependiendo de la situación. Entonces va al top of mind, cuáles son las marcas que están en las ventanitas, y ahí entonces uno tiene que ver qué se le ofrece todos los días dentro de los beneficios, porque la gente necesita dos beneficios, beneficios de productos, los atributos del producto, y después está la parte, digamos, emocional o la parte, digamos, los beneficios emocionales, prestigio, asociación, yo me ubico con tal marca o me asocio. Hay gente que se enamora de una marca. Que son las mejores influencias reales, ¿verdad? Absoluta, y que la defiende y sí, bueno. Y hay gente que no. Entonces el trabajo es permanente, la construcción de una marca es todos los días. Pero hoy día la tecnología nos permite tener mucha información y llegar a la gente de una manera mucho más efectiva. Tenemos la información de dónde están, quiénes son, qué les gusta, qué están comprando. Está la información. El tema es tener la capacidad de utilizar esta información en tiempo y en forma. Carlos, los medios de comunicación tradicionales. Entró en las redes sociales y, bueno, se empezó a comunicar también allí. ¿Los medios de comunicación tradicionales se quedaron en el tiempo? No, yo creo que los medios de comunicación tradicionales, a través de las redes o por el uso de las redes, han logrado una valorización adicional. Ninguna noticia que no sea validada por un medio tradicional tiene hoy, por toda la información, por todo el fake news y todo lo que está en la... Entonces, una noticia necesita ser una noticia importante, una noticia que tenga trascendencia o que tenga alguna relevancia, necesita ser de alguna manera certificada por un medio también creíble o que tenga la credibilidad de la audiencia. Y hablando de marcas que apuestan en los medios de comunicación, la torta se expandió al haber más medios y también entrar a las redes sociales con los influencers o con medios de comunicación también digitales, que son solamente digitales. ¿Qué le falta a los medios de comunicación tradicionales para volver a tomar a las marcas? No, las tienen. Yo creo que hay un tema de presupuesto también. Esta pandemia ha hecho que el presupuesto de comunicaciones, de marketing, más que nada, sea más... Más escueto. Pero no solamente eso. Uno de los temas del marketing de desempeño, del performance marketing, es tener una métrica. Yo pongo acá y necesito saber cuánto tengo de retorno en ventas, en una serie de temas. No, es solamente posiciones. Cuando nosotros invertimos en comunicaciones de marketing, tenemos tres escenarios. Uno es el shared voice, presencia en los medios. El shared mind, cómo nos ubica, cómo la gente nos... El top of mind, cómo la gente nos ubica en sus ventanitas mentales. Y tercero, y probablemente lo más importante, es el shared market. ¿Qué resultado tenemos en el mercado? No basta con que una sola de las partes funcione. Son las tres S, ¿verdad? Los medios tradicionales se han adaptado. Todos los medios tradicionales tienen también sus redes, tienen sus... Lo que pasa es que cada smartphone o cada celular hoy día es un medio interactivo y la gente puede utilizarlo de varias formas. Y las redes sociales, como dije, son muy usadas. Sí. A veces incluso... Mal usadas. A veces pueden ser mal usadas, a veces hay mala intención también, ¿no? Pero bien usadas, las redes mantienen una audiencia informada al detalle y los medios de comunicación son los que están acompañando y en la mayoría de los casos liderando todo esto. Son los que generan permanentemente las noticias. Y estas noticias, a veces pueden haber noticias que salen de las redes sociales y los medios las absorben, pero ya le dan un criterio de responsabilidad y de cobertura adecuada.
Es un tema aparte. Es un tema aparte. Es un tema aparte. Mañana la gran charla esperada, la tuya. Vamos a estar allí, voy a estar mediando encima, así que voy a tener el honor de volverte a presentar. Mañana, Florencia, voy a hablar de marketing en tiempos difíciles, Qué bueno. Es lo que estamos nosotros hoy día viviendo. ¿Qué? Diariamente estamos tratando de gestionar en momentos difíciles, pero no imposibles. Eso es muy bueno. Y aparte, tiempos difíciles siempre tuvo la historia. Desde que nos podemos acordar, tiempos difíciles siempre hubo y siempre se sortearon. Y por eso que el concepto de flexibilidad estratégica es el más apropiado, no solamente por ahora, sino por tenemos que adaptarnos a las circunstancias cambiantes. La sociedad, la economía, nosotros no somos estáticos, nosotros no somos apáticos, nosotros somos parte de algo que se va construyendo todos los días, a veces con problemas, a veces con más, digamos, dinámica, pero de todas maneras nosotros necesitamos estar atentos, necesitamos manejar mucha información, esa es una de las características principales, manejar mucha información, entender, interpretar, utilizar la información, porque no sirve de nada tener la información y no utilizarla, y en base a eso tomar decisiones, no como antes, no son ya decisiones tan, antes había más precisión, antes era más previsible todo, hoy día no. Bueno, eso nos obliga a estar más cerca del mercado, de la gente, hablar con ellos, ver qué están haciendo. Hay que ir a ver qué está ocurriendo. Eso no es, y esa es la realidad real. La gente que está haciendo eso, me congratulo en decir que la gente que está haciendo eso le está yendo bien, le está yendo, y le va a ir mejor. Carlos, muchísimas gracias. No, a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana pasamos la charla de Carlos, por supuesto, en vivo, así que no se la pierdan. Corte pequeño y ya volvemos.